Hola Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Nero, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Maxi, cambió el panorama, ¿no? Han sido las primeras de este torneo unas semanas duras, me imagino, desde lo futbolístico y demás. Y bueno, ha cambiado con el par de triunfos y sobre todo, me imagino lo importante que son esos triunfos de cara a lo que viene, ¿no? Sí, tal cual como vos lo ibas diciendo, la verdad que no habíamos empezado como nosotros queríamos. Y bueno, ahora se fue acomodando y tenemos que seguir por este camino. En esto no te puedes relajar, creo que tenés que seguir con el tema de las victorias. Y bueno, creo que sobre todo el triunfo de Lanús nos vino muy bien, nos dio mucha confianza, sobre todo en una cancha que es muy complicada. Y bueno, después otra vez el triunfo del otro día que nos viene bien con Patronato para seguir agarrando confianza y empezar a que el equipo se vaya soltando y empezar a tratar que estas victorias llamen a las otras. Pero bueno, mañana también tenemos otro partido muy complicado, que empieza la Copa, es algo lindo, es un nuevo desafío. Entonces tenemos que tratar bueno, de seguir por este camino e ir a buscar los 3 puntos también allá a Brasil. Maxi, un nuevo objetivo en tu carrera, está claro, ¿no? 40 años, hoy siendo titular de un equipo, la posibilidad de un certamen internacional como la Copa Sudamericana, ¿cómo te sentís vos? Y te pregunto también si estás ilusionado también con este nuevo certamen. Sí, la ilusión la tengo siempre. Cada partido que salgo a jugar tengo la ilusión de ganarlo. Y bueno, volver a jugar una Copa Internacional, esta Sudamericana que la conseguimos, la verdad que con mucho esfuerzo, después de un año que había sido muy duro para nosotros, hoy hay que disfrutar de todo esto y tratar de tener el objetivo de clasificar. Entonces, bueno, el primer objetivo lo tenemos mañana, de ir allá, sobre todo una cancha muy complicada, muy difícil, pero bueno, como lo digo siempre dentro del vestuario, siempre tenemos que tratar que dependa de nosotros y el equipo se tiene que ir soltando cada vez más. Estamos con un entrenador nuevo, con un funcionamiento también nuevo y el equipo lo va agarrando de a poco y bueno, creo que eso lo tenemos que ir plasmando cada vez que juguemos y mañana tiene que ser de la misma manera, tratar de tener pensamiento positivo de ir a ganar allá. Hola Maxi, Julián de Zapping te saluda, Radio 2, ¿cómo andás? Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes contar sobre el entrenador? Es la primera vez que podemos charlar con la llegada de Germán Burgos. ¿Qué es el autor del primer gol de Newell's en Brasil? Vos que sos el hombre de los goles importantes, ¿no? En tu era. Sí, vos sabés que se iba cortando mucho y la transmisión te pude escuchar poco, pero bueno, creo que entendí un poco la pregunta. Con Germán es un entrenador muy exigente en todos los entrenamientos, no deja nada librado ahí al azar. Entonces creo que prepara cada partido en función al rival y bueno, mañana también lo va a hacer de esa misma manera, nos exige mucho y nada. Entrenamientos diferentes a lo que estábamos un poco acostumbrados y creo que nada, no estamos acostumbrados a todo eso y lo bueno también que vino con mucha fuerza, con mucha energía y bueno, tiene bien en claro lo que quiere él, lo que quiere para el equipo y llevarlo al campo de juego. Así que en ese sentido estamos muy bien con él en el tema también de resultados porque ahora no, los últimos dos fueron buenos para nosotros. Y bueno, tenemos mucho para seguir corrigiendo, que eso es lo bueno, y creo que cuando siempre vienen de los 3 puntos, mucho mejor. Lo que se cortó, Maxi, te consultaba que Newell's no ha marcado goles en Brasil y vos sos el hombre de los goles importantes, ¿no? Los mundiales, el clásico sobre la hora. ¿Podría ser entonces también el primero en convertir un gol en Brasil? ¿Te gustaría? Ojalá que el equipo gane, que eso es lo que me pone más contento a mí, después que haga el gol cualquiera, pero bueno. Veremos el equipo que va a poner en cancha Germán y lo que más contento y feliz me haría es volver de vuelta acá a Argentina con una victoria y que el gol lo haga cualquiera. Si lo puedo hacer yo, bárbaro, pero si no, después que lo haga cualquier compañero que me pone feliz igual. Gracias. Maxi, ¿cómo le va? Lo saluda Gonzalo Calvigioni del ET3. Le quería preguntar, porque habló de un Burgos exigente
y 8 goles lleva el ciclo de Burgos, 3 fueron de pelota detenida, en 2 tuvo participación usted. Uno no puede ver las prácticas, pero ¿en cuánto hace hincapié Burgos en la semana con el tema de las pelotas detenidas, que es una vía para llegar al gol? Sí, hace mucho hincapié en eso, como en el resto también de lo que es el partido, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Entonces, divido mucho los entrenamientos en ese sentido, y bueno, con el tema de la pelota parada, que me hace ser por ahí un poco el responsable de hoy tirar la pelota detenida, igual cuando estaba Pablo lo puede hacer Nacho también, creo que bueno, volcamos mucho en eso, y hoy nos está dando muchos resultados, porque también con Atlético Tucumán que tira a Nacho el córner, después me tocó con Lanús a mí el otro día, entonces bueno, y tenemos gente que va también muy bien en el juego aéreo, y bueno, hay que aprovecharlo, todo lo que uno pueda sacar el beneficio lo tenemos que aprovechar al máximo, y hoy lo estamos haciendo. Maxi, buen día para Teis Sport. Quería consultarte sobre el análisis que hicieron del grupo. Se terminó de completar con el ingreso de Libertad. Y bueno, ha cambiado el formato. Ya no es ida y vuelta con un solo rival, como fue la última vez con Paranaense. ¿Qué esperan de esta primera fase que les toca? Es un grupo muy parejo. Y creo que nosotros dependemos de nosotros. Entonces, creo que tenemos que ir, como va a ser toda esta fase, ir partido a partido, pero tenemos que tratar de, bueno, sabemos lo importante que es ganar afuera, entonces tenemos que ir ahora a conseguir eso, sobre todo que nos dé también un poquito de tranquilidad y seguir por la vía de los triunfos. Va a ser un partido muy difícil, muy complicado, pero creo que si nosotros seguimos con esta racha y con la confianza, nos podemos traer algo muy importante, que sería también algo muy bueno para, bueno, empezar esta Copa. Maxi, ¿qué tal? Buen día. Rodolfo Parodi, del Diario de la Capital. Se sabe que las competencias internacionales tienen mucho peso, los jugadores de experiencia. ¿Y cómo te sentís vos en ese rol dentro del grupo, teniendo, bueno, compañeros muy jóvenes que van a jugar por primera vez esta clase de competencia? Sí, son totalmente diferentes estas competiciones. Y sobre todo más, te lo vas a sentir cuando hay público. Creo que hoy nosotros extrañamos mucho lo que es la gente, cuando jugamos sobre todo acá en el Coloso, y sobre todo en estos partidos. El ambiente es totalmente diferente, ya el viaje, el clima, el llegar a los estadios, es otra cosa. Entonces, bueno, los chicos tienen que seguir agarrando esa experiencia. Nosotros apoyarlo, como lo estamos haciendo también en lo que es la liga. Hay muy buen material acá. Los chicos lo están haciendo de la mejor manera, están debutando, algunos están jugando también sus primeros partidos, entonces, nada, seguir acompañando a todos estos chicos que van a ser el futuro del club y acompañarlos de la mejor manera, pero bueno, creo que hay material y bueno, como todo, hay que tratar que la cosa se siga enderezando, porque bueno, como lo dije antes, creo que al negro no habíamos empezado como nosotros queríamos, y bueno, ahora ir acomodándolo, tenemos que seguir todavía ganando y seguir sumando tanto en lo que es la liga y en esta copa, seguir empezar a ganar sobre todo. Maxi, ¿cómo andás? Buen día. Estás en Brasil ya porque tenés el banner, viajaste antes. ¿Cómo estamos con la tecnología? A mí me está costando un montón, mirá solo una cámara acá, pero la tenemos acá, Juan, el de prensa, que es un fenómeno. Bien. Está haciendo más. Muy bien. Bueno, recién justo Fito te preguntaba y hablabas de los pibes, ¿no? De los chicos que en este ciclo Burgos parecen tener presencia. Siempre se habla mucho del proyecto Newell, ¿no? Con distintos periodos, y vos hablas mucho también de eso porque es el futuro de Newell. ¿Crees que este es el momento? Digo, más allá de que era un momento difícil, aparecieron los pibes. ¿Crees que el trabajo que se estaba haciendo, que estaba haciendo Borrelli, se empieza a ver reflejado y también está el apoyo de ustedes? Porque muchas veces se dice, bueno, que estén los de experiencia, sirve para que esos muy buenos proyectos que Newell tiene esta vez puedan caer. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo lo hablaste con Germán? ¿Cómo ves que pase esto? A mí me encanta que pasen estas cosas, sobre todo nosotros, Newell es un club que siempre sacamos jugadores de inferiores, tenemos que nutrir de eso. Entonces, a los chicos hay que darle la oportunidad, y creo que vino Germán en este caso, y viene
viene de afuera, se volcó mucho en lo que también Enrique, con Fede mismo también, y lo va poniendo. Entonces a los chicos lo tenés que dejar que también se equivoquen, que vayan agarrando experiencia, minutos, y bueno, también para eso estamos nosotros, para absorber un poco toda esa presión y que ellos disfruten de lo que es la primera división, porque también tienen la ilusión de jugar, como la tuvimos nosotros en su momento, y bueno, nosotros lo apoyamos, y hay que dejarlo que se equivoquen, no volcarle la presión a ellos, para eso estamos todos, toda la responsabilidad la tenemos todos, pero ellos tratar de que vayan sumando minutos, que vayan disfrutando de todo esto, porque es el sueño de ellos también, y nosotros lo acompañamos, como lo vamos haciendo, y también con la obligación, y que es de ganar. Entonces, bueno, Germán está confiando mucho en ellos, y me parece bárbaro en ese sentido. Hola Maxi, ¿cómo te va? Coco Paradiso te saluda para Sentimiento Deportivo. Te quiero preguntar, Maxi, porque hace algunos años ya nos hemos acostumbrado a ver a Newell's jugando de una forma, teniendo el protagonismo, teniendo la pelota, y hoy vemos que se está jugando a otra cosa. Quiero preguntarte cómo te sentís vos, que nos has acostumbrado a ver tu mejor versión con la pelota en los pies, y hoy te vemos quizás haciendo mucho más desgaste físico que tenencia del balón. Sí, son cuestiones tácticas que nos tenemos que acostumbrar. Hoy a lo mejor nos toca otro rol dentro del campo de juego y lo tenemos que hacer. Entonces, hoy el entrenador cree que esto es el beneficio para el equipo, para tener un equipo corto, que vaya agarrando confianza, quiere. Entonces, bueno, nos tenemos que acostumbrar. Hoy a lo mejor me toca un poco más también de mucho más de sacrificio, de cuando por ahí pasa la pelota, un poco de asistir con alguna pelota en profundidad o tratar de aguantarla. Hay que tratar de hacer lo que el entrenador quiere en este caso, pero nos adaptamos. La verdad que yo estoy acostumbrado a jugar en cualquier posición de lo que es de mitad de campo hacia adelante y me siento cómodo en todas las posiciones, pero nada, tenemos que estar tranquilos y saber a lo que jugamos y bueno, como tenemos las posibilidades de tratar de concretar para, bueno, tener un poquito también de actividad. Maxi, buen mediodía. Johnny Fagundes de la radio 93.5 te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Bien. Bueno, Maxi, a ver, tal vez te puede ya hasta molestar esta pregunta, pero para que el hincha más que nada vaya sabiendo, porque anunciaste de alguna manera tu retiro el año pasado, que se iba a dar este 2021, y siendo tal vez medio prematuro, te consulto, de darse una buena primera fase favorable para Newell's, ¿analizás, estudiás, por ahí pensás en tu continuidad un tiempo más? Está como mi compañero, que me dicen lo mismo. La verdad, mirá, soy sincero siempre, pero voy disfrutando partido a partido. No es que me estoy proponiendo pensando qué es lo que puede llegar a pasar si llegamos a hacer una buena copa. Estoy disfrutando todo lo que va a ser este viaje, lo que va a ser el partido de mañana. Lo voy llevando de esa manera, sinceramente. No tengo la cabeza como para pensar qué puede llegar a pasar dentro de un mes y medio, dos meses. Lo que quiero ahora es enfocarme en lo que va a pasar mañana, después lo que va a pasar el fin de semana. Entonces, la verdad que sería algo muy lindo también que el equipo siga avanzando. Quiere decir que las cosas van muy bien, pero creo que, bueno, a veces los procesos van más allá de un resultado. Hoy mi carrera también pasa por otro lado, de acompañar a todos los chicos, seguir estando acá, que creo que también es muy importante apoyar en todos los sentidos. Entonces, nada, voy disfrutando partido a partido y sinceramente cuando ya toque el último partido veré qué es lo que voy a hacer personalmente, pero bueno, la verdad que voy disfrutando todo lo que voy haciendo y lo voy llevando de esa manera, así que hoy se me hace muy difícil poder responder qué es lo que va a pasar, incluso si me decís Newell's va a pasar, entonces lo voy llevando así. Maxi, ¿me escuchás? Buenos días, Del Pozo te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, si te bien, escucho, bien, bien. Vos tenés para largo rato, Maxi. Tenés un físico envidiable. Pero volviendo al tema del partido, pues, yo creo que Burgos le ha cambiado un poco la mente a ustedes. Él dice que son todas finales. Pero yo lo veo más, de acuerdo, salvando la distancia,
lo veo un equipo más bielcista que a un equipo como anteriormente de Kudelka. ¿Ustedes vieron, ya tuvieron la posibilidad de ver cómo juega el equipo brasilero? Porque viene 11 partidos invictos. Sí, pero en eso no, a ver, no es algo que nos preocupe tanto cuántos partidos viene invicto. Sí, y, bueno, el cuerpo técnico analiza todo, nos muestra todo lo que puede llegar a pasar, entonces eso lo tenemos visto y previsto todo lo que puede llegar a pasar mañana. Bueno, el partido de fútbol puede cambiar también dentro del campo de juego, porque el fútbol tiene esas cosas, pero no, como te dije antes, no deja nada librado al azar, y bueno, mañana nosotros dependemos de nosotros. Si nosotros estamos bien en el tema, cuando tenemos la pelota y estamos concentrados los 90 minutos, nos tenemos que hacer fuertes de esa manera. El entrenador vino, cambió esa mentalidad, hizo un equipo también mucho más aguerrido, quiere un equipo compacto, y bueno, y después también a la hora de jugar quiere que juguemos, pero bueno, tenemos que tener esa mentalidad ganadora, que es lo que nos está buscando el entrenador. Agus. Ahí está. Maxi, ¿cómo estás? Agustín Acosta te saluda. Hola Agustín, ¿cómo estás? Quería consultarte, ¿qué tiene diferente esta Copa Internacional? Ya que es la tercera que jugás, pero siempre desde otro rol, que es el que venís planteando, como acompañando al equipo, a los más jóvenes. ¿Qué sentís vos de diferente en esta Sudamericana? No, de diferente, nada. La verdad que es algo muy lindo volver a jugar una Copa así. También. La verdad que no me imaginaba, cuando empezó todo esto, que arrancamos peleando un poco el descenso también, en la era de Kudelka con Darío, y hoy estamos con esto, hay que disfrutarlo, pero tener la responsabilidad de querer siempre ser los mejores. Siempre el objetivo es tratar de superarnos, en todos los partidos, en cada competición, y eso lo tienen que tener los chicos ya de cuando van subiendo, que esto... Tratar de querer ser exigente, querer superarnos primero a uno mismo y después volcarlo a lo colectivo, que creo que cuando uno da el máximo, a lo colectivo le viene bárbaro. Entonces creo que nos tenemos que enfocar eso. Cuando Germán se refiere a ir, son todas finales, son estas cosas. Enfocarnos a pensar en el partido mañana, no a lo que va a venir el lunes o lo que va a venir después del jueves, sino tratar de conseguir la victoria mañana y después ya habrá tiempo para pensar en lo que viene. Pero también... Yo lo sigo disfrutando y los chicos lo tienen que disfrutar, pero yo lo estoy disfrutando todo esto al máximo, porque sé que también todo esto, todo lo que empieza se termina y es así. Maxi, sos referente, ídolo, símbolo y capitán de este equipo. No te puedo dejar de preguntar por lo que se viene el próximo domingo en la vida institucional de Newell's. Sos un hombre que nunca gambetea y que quería preguntarte cómo viviste este proceso eleccionario que va a terminar el domingo con otras selecciones importantes en Newell's. Sí, como lo dije siempre, yo me debo a la institución, no es que me debo a algún partido político en sí, no es que voy a estar a favor de uno o en contra de otro. Yo estoy acá por el escudo este, entonces en ese sentido quiero lo mejor para la institución, quiero que la institución siga creciendo, tiene que crecer, que estemos todos juntos, todos unidos. El hincha de Newell tiene que entender eso, no tiene que haber divisiones, tiene que crecer la parte institucional, la parte deportiva, pero necesitamos de todo. Acá no necesitamos que uno hable bien, otro hable mal, que nos estemos enfrentando nosotros mismos, que el hincha de Newell se esté enfrentando. Si nosotros queremos seguir creciendo, hoy se salió de lo que es toda esa deuda que tenía el club, pero lo hablo en el buen sentido. Entonces tenemos que pensar en progresar, en seguir creciendo. Tenemos un predio bárbaro que tiene que seguir creciendo. En lo futbolístico tenemos que seguir creciendo, pero para eso, bueno, necesitamos de todo. Necesitamos de todo. De los empleados, del que te abre la puerta hasta el capitán, técnico, necesitamos de todo. Que todos estén en la misma sintonía y así vamos a ser a un club mucho más grande. Es grande y lo tenemos que seguir haciendo crecer aún más. No tenemos que ser conformistas. Entonces, en ese sentido, nada,
seguir apoyando hoy a los que están, o a los que vendrán, o a los que van a seguir, pero nada, la verdad lo que quiero es que la institución le vaya lo mejor posible, así que en ese sentido, bueno, esperemos que el domingo pase lo que tenga que pasar y veremos, pero nosotros tenemos que seguir, no nos podemos detener, así que nosotros tenemos que seguir en lo deportivo. Maxi, te aprovecho, tu carrera se desarrolló principalmente en Europa, y hay lío en Europa, no sé si pudiste ver algo, si estás al tanto, y si tenés alguna opinión, porque jugaste en equipos grandes, y bueno, parece que es grande, el lío es incertidumbre, ¿no? Con todos estos equipos y con las competencias que te tocó disfrutar dentro del campo. Sí, pero bueno, cuando estuve ahí disfruté todo mi paso por Europa y hoy, bueno, sé lo que está ahí pasando, sucediendo, pero la verdad que como no estoy ahí, no sé bien lo que es lo que está pasando realmente, no puedo opinar de algo que no sé, entonces prefiero no hablar de algo que no sea el 100%. Okay. Cristian. Bueno. Buenos días, Maxi. Te saluda Cristian Barbagallo para Frecuencia Leprosa. Te quería preguntar, vos volviste en enero 2019. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo te sentís desde tu regreso? ¿Y cómo estás viviendo esta etapa en el club desde el día a día? No, de la verdad que volví hasta hoy... Me siento muy bien yo. La verdad que estoy disfrutando, como se lo dije en su momento también ahí a Cristian, que quería volver a... Y en ese momento yo a lo mejor tenía en la cabeza jugar 6 meses, pero bueno, después una cosa te va llevando también, y como lo voy llevando de 6 meses en 6 meses, y nada, en ese momento también lo que quería ese año era sacarlo a Newell de otra vez de la situación complicada que estábamos. Lo pudimos hacer, porque esto no es de uno solo, sino de todos, pero disfruté muchísimo ese tiempo, como lo sigo haciendo ahora, incluso en los momentos complicados, donde realmente a veces se ven los compañeros, la gente que trabaja, y todo siempre de muy buena predisposición. En los momentos que los resultados no salen, es realmente a veces donde ves realmente lo que tiran para adelante, lo que apoyan. La verdad que palabras de agradecimiento para todos, porque los empleados, el que te corta el pasto, todo en los momentos siempre están todos, entonces eso es lo que me refiero un poco antes, que siempre la gente está predispuesta en querer seguir creciendo, y yo la verdad que me siento bien en todos los aspectos, y también, bueno, gracias a los compañeros que a veces hacen un poco más de esfuerzo dentro de un campo de juego, o yo doy hasta lo que puedo dar. 60 minutos, 70, 80, lo que el entrenador decida, pero siempre que salgo al campo de juego disfruto porque tengo la camiseta que quiero y con eso ya es suficiente para mí. Maxi, usted habló de disfrutar, de adaptarse. No, recién no hablé mal de usted, me hace sentir viejo, no me diga usted. Hablaste de eso. Yo te quería preguntar si de los últimos tiempos esta es la posición de 9, de falso 9, como querés llamarla vos, donde más estás disfrutando justamente. Sí, es así, es un falso 9, pero yo disfruto cuando tengo la pelota en los pies o puedo hacer alguna jugada de paredes, eso me gusta mucho. Y bueno, cuando uno tiene la pelota en los pies, que uno es lo que le gusta y está acostumbrado, disfruta de todo eso. Pero después también uno tiene que disfrutar de sacrificarse por el equipo, y hoy lo tenemos que hacer todos. Entonces, bueno, es una manera también de disfrutar, como lo dije antes, tengo que estar agradecido que con esta edad seguir jugando a una competencia que es muy exigente todo, el fútbol se volvió muy exigente la parte física, pero sigo creyendo que también se juega con la cabeza. Creo que más rápido piensa que siempre saca ventaja. Así que en ese sentido, nada, me encuentro muy bien y sigo disfrutando del fútbol. Maxi, buen día. Santiago Machado para Sangre Rojinegra. ¿Cómo te va? Aprovecho la pregunta que te hizo Gonzalo y te quiero preguntar, Maxi, ya con esta edad y con tantos partidos jugados,
¿De qué jugás, Maxi? Porque es muy difícil a veces rotularte, ¿no? Me lo vienen preguntando hace mucho y es la misma respuesta, no sé, la verdad. No, bueno, hoy un poco tratar de bueno, que los compañeros me encuentren, tratar de dar un poquito de respiro al equipo para que empiece a adelantar las líneas y, bueno, cuando nos ponemos de frente al arco, tratar de encontrar la profundidad con algunos pases para los compañeros y hacer jugar un poco al equipo. Pero, bueno, Germán también me ha utilizado un poco por banda en los primeros partidos y también me siento cómodo, lo hago. Así que siempre hay que estar a disposición del equipo y del entrenador. Maxi, buenos días. Perdón pelo mi portuñol. Estoy hablando do Brasil. O Atlético, solamente uma vez foi em uma competição internacional. O Nils há uma vantagem sobre essa situação de ser um time um pouco mais competitivo e várias vezes já foi também em competições internacionais. Buenos dias. Olá, buenos dias. Sí, a ver, todos los partidos son diferentes, entonces cada competición que vas a jugar la afrontás de una manera o de otra, pero todos los planteles también se renuevan y nosotros hoy pensamos en lo que va a ser el partido de mañana, no pensamos en si ya a lo mejor jugamos contra ese equipo, o ya nos tocó jugar o no pudimos hacer goles o ganamos siempre. Todos los partidos son diferentes, entonces en ese sentido lo tomamos de esa manera. Y nosotros mañana vamos convencidos a tratar de traernos los tres puntos, una victoria, y sabemos que nos vamos a encontrar con un rival que, bueno, que va a jugar mucho, que tiene buen juego, pero bueno, tenemos que tratar de contrarrestar todo eso. Última pregunta. Maxi, a ver, lo decías recién, nueva posición tal vez tiene que ver con estar hace un tiempo ya, ¿no? Con estar cerca del área, y es un constante por ahí con Nacho Escoco, que el otro día entró y, bueno, clavó ese bombazo. Se conocen hace mucho tiempo, ¿lo hablan entre ustedes, lo charlan? Sí, hablamos todos con Nacho, la verdad que, nada, ya nos conocemos también hace mucho y, nada, la verdad que me pone muy contento que entre Nacho, para nosotros es el goleador del equipo, y como lo dijo él, nosotros tenemos que aprovechar lo que el entrenador nos quiera poner dentro del campo de juego, si a veces nos quiere poner juntos, ¿no? Y también los delanteros, los goleadores viven de eso, y la verdad que eso nos pone muy contentos por él, sobre todo también por el equipo. Nosotros necesitamos ganar y estamos en un momento, este tramo final, que vamos a necesitar de todos, porque se vienen partidos muy seguidos, muy complicados, mucho desgaste físico. Entonces vamos a necesitar de todo. Acá no vamos a necesitar ni de 11 que jueguen a lo mejor mañana, porque acá esto va a ser muy exigente y vamos a necesitar que todos estén listos y preparados para todo lo que se viene, que es algo también muy, muy lindo.